Buenos días, papus. Sean bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy me van a acompañar a la Ciudad de México para presenciar el América contra Toluca, partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga MX. Como en cada uno de los vlogs, ya se la saben, tenemos que tener la maletita lista con muy pocas cosas porque vamos realmente de ida y vuelta. Y por otro lado ya pusimos a cargar muchas cosas, como un celular, ahí anda el Baby Yoda, que ya sé que no se llama así. Y por otro lado... Ah, Julieta me está pitando. Y han llegado. Amor, hiciste 45 mil movimientos para quedar igual. Te hablo. Y miren quién anda acá. ¡Ay, están los dos! Uno está dormidito. Vean nada más a Tiaguito dormido. Y allá está la princesa. ¿Te acabó la película? Sí. Oh, ¿la quieres ver otra vez? Milito también, no puede faltar Milito. No puede faltar Milito, mueve mucho. Qué bueno, está absolutamente todo listo. Vámonos al aeropuerto. Siempre me voy 2 horas antes. De cuando despego, 2 horas antes salgo de mi casa y siempre llego perfecto. Esperemos que no haya tráfico. Hemos llegado al estacionamiento. Hicimos buen tiempo, ¿eh? Salí de la casa 11:50 y son... Bueno, sí, hicimos como 40 minutos. Como 40 minutos hay que apurarnos porque me da miedo que haya mucha gente en las bandejas. No, no, espero que no, güey. Espero que no. No hubo nada de gente, ¿eh? Nada de gente en las bandejas. De hecho, fue, yo creo que la vez más rápida que he hecho aquí en el aeropuerto de Guadalajara. Y por otro lado, tengo todavía una hora. Bueno, ahora ya son como 40 minutos, 45 antes de que despegue, en teoría. Pero tengo toda una hora, güey, para comer. Así que pasé al Starbucks para comprarme un café, algo de comer, güey. Y que también se me pase un poquito más rápido el tiempo. Iván me va a acompañar al Azteca el día de hoy. Vamos a ver quién más también se prende. Y bueno, ha llegado la comida. Le vamos a entrar a un baguetsuki. Y nos pedimos también un trago de fresa con chocolate. Así que bueno, eso comeremos en lo que despegamos. Se acabó, güey. Me lo devoré como en 15 minutos. Hasta sí, güey, no, según yo no traía tanta hambre. Pero claro, no desayuné ni madres. Me tomé un café en la casa y... Así que bueno, nada. De hecho, justamente el avión en el que vamos a ir están bajando, los del vuelo pasado. Entonces yo creo que están limpiando, cargando combustible y todo eso, güey. Digo, faltan como 20 minutos. En 20 minutos todavía alcanzamos a ver una batalla del asesino. Sí, papu, he llegado a Ciudad de México. En Instagram les contaba que hubo turbulencia, algo que no es para nada común en estos viajes que hago muy muy seguido de Guadalajara a Ciudad de México y viceversa. Sí me extrañó, la verdad es que no nunca me sucede y esta vez hubo en momentos medio cabrones. Son las 4, mi intención sería irme alrededor de las 6 y media más o menos, que caiga en día de semana, significa más tráfico, entonces... Habrá que tomar el tiempo suficiente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues pusieron una lona para el cumpleaños de Alan, que fue su cumpleaños el sábado, güey. Hice una comida con todo aquí que montaron. Y le digo a mi mamá, déjamela para que me dé la sombra. Ese huevonazo, quítese a la verga. Paras, es increíble, güey. Es la segunda vez que me toca este estúpido, güey, que me cancela los viajes o se queda ahí parado, güey. Les doy el contexto, esta persona es la que va a traer los boletos o lo que estoy mandando que alguien traiga los boletos, güey. No entiendo qué pedo, güey. Hay algo que me está preocupando de sobremanera. Está lloviendo, como lo pueden ver. Bueno, no sé si lo pueden ver mucho por la lona porque está tapando, pero por lo que escuchan. A mi favor, que los descubrí hasta hace poco y los Uber, güey, están cancelando todos los servicios. Es decir, no me están trayendo los boletos. Y en este momento son las 6:29 de la tarde. ¿Por qué esto es un problema? Porque yo a esta hora ya me quería estar yendo al estadio para grabar con tiempo, subir todo el contenido que tengo que subir. No es que voy a llegar tarde, al menos no por ahora, pero ya me empieza a incomodar la situación, güey, de que cancelan. Cancelan, creo que por lo mismo la tormenta están cancelando los servicios. Ni qué hacer, güey. A esperar. Algunos centímetros más tarde. Actualización de la situación, 7:20 y seguimos aquí. El Uber va a llegar hasta en 40 minutos. Estoy muy estresado, güey. Yo hace más de 30 minutos tendría que ya estar en el Estadio Azteca, güey.
Papus, está lloviendo súper cabrón, güey. Ya estamos aquí en el Azteca. Son exactamente las 8:38. Y a Iván se le olvidó el puto cubrebocas. Así que lo estamos esperando nomás para ya meternos, güey. Está lloviendo, la gente está empapada de los pies. Sí, estuvo de la mierda el clima el día de hoy, pero bueno, al menos se logró y vamos a llegar a tiempo al partido. Y así es como suena el himno de la liga más poderosa de este planeta. Saludamos como siempre a la Barruki, que se encuentra de este lado. Ahora sí, allá van los grandotes. A ver, la prefabricada, cada uno agarra su chambelán. Segundo palo. ¡Ay, pégale! ¡Oh! ¡Ole, perros! ¡Ole! Richard tiene la titularidad y manda un trazo perfecto en la recepción. ¡Ah, perrillo! El regreso de Jorge Sánchez. Ya lo olí, Fuentes. ¡Pégale! ¡No mames! ¡Le iba a... ¡No mames! ¡Vaya, vaya riesgo el aventarse aire! ¡No hay pedo! ¡Pégame en la cara! ¡No seas mamón! ¡Ay, Ochoa! ¡F! ¡Vamos! ¡Bien hecho, cumpleañerito! ¡Fuiste, Nico! ¡Te fuiste, cabrón! ¿Buena? ¿Buena, cabecita? ¡Pinche golazo! Fidalgo, no te puedo querer más. Fidalgo, te amo mucho, güey. Eres increíble, Fidalgo. Eres de otro planeta. Ah, chingas a tu madre, güey. Es increíble, güey. Yo no voy a seguir puteando. Bueno, papus, ya vamos saliendo del estadio. Ahora ya saben, lo que hay que hacer es ir, editar y subirlo. Richard se mamó con ese gol, ya estaba prácticamente pactado el 0-0. Ya nosotros nos paramos a donde está como un pasillito ya para ir a la salida. Y justamente enganché ahí el gol, güey, después de que le pega el balón. Al Tano le iban a caer unas críticas cabronas, güey. Yo entiendo que Toluca defiende muy bien, entiendo que juegan a toda madre, pero no chingues, güey. Perder contra, o sea, empatar, mejor dicho, en la Azteca contra un Toluca con 10 hombres todo el partido, lo iban a matar, güey, al Tano en las críticas, güey. Unos momentos después. Es increíble, papus, les cuento, se está subiendo el video. El video me tarda en subir como 4 minutos, dependiendo de la velocidad del internet, 5 minutos, 2 minutos, o sea, depende. Pero se sube en chinga. Aquí la cuestión es que YouTube tiende a tardar bastante en procesarlos. Tarda bastante en poderse publicar. En este momento son las 12:41 de la noche. Y ya nomás literal estoy esperando a que se suba. Algo importante también, güey, es que mañana nos vamos tan temprano. Así que vamos a poder dormir un poquito más, bañarnos tranquilo y demás, güey. Cuando cae el gol de Richard, alguien me aventó coca, güey. O sea, no a mí, sino aventaron al cielo porque me caían gotitas. Me manchó toda la pinche chamarra. Espero que salga, güey. Ahora sí, aquí ya soltamos, güey. Comemos los taquitos. Y ya, güey, nos relajamos de que el video ya está arriba. Papus, muy buenos días. Ya estoy aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, a punto de echarme un desayunagua, que como lo verán se ve bastante rico. Me quedan, yo creo que unos 20 minutos sin ningún problema. Así que vamos a desayunar para agarrar un poco de energías. Y no sé si me dormiré. No creo que no me voy a quedar dormido. Dormí como unas 6 horas. Bastante bien, güey. Bastante, bastante bien a comparación de cuando me voy a las 4 o 5 de la mañana, 6 de la mañana de la Ciudad de México. Así que nada, güey. Bien. Este vuelo se me hizo mucho más corto que el de ida, ¿eh? Lo único malo es que, claro, güey, como que llegué y el camioncito que lleva el carro se acababa de ir, mamón. Así que tengo que esperar yo creo unos 10, 15 minutos a que pasen. Y he llegado, miren, aquí andan Tiaguito y Juli. ¡Hello! Amor, ¿les vamos a mostrar lo que nos llegó? Sí. Ay, fue a que le pongan en su madre a su gimnasio. Y Francesquito está llorando.
Ay, bueno, te amo, Fran. Ay. Y vean cómo se hace güey el otro cabrón. ¡Milo! ¿Qué haces allá? ¡Vente! ¡Vente, vente! ¡Casa! Y aquí vamos a cerrar este vlog. Les quiero agradecer a todos por acompañarme. Bueno, les quería mostrar algo, algo importante. Miren lo que nos llegó. ¡Tarán! Compramos una tele de 75 pulgadas, güey. Porque sentíamos que la de aquí se veía un poco más chiquita que lo que debería. Ojo, esa es grande, es de 55. Pero bueno, dijimos, güey, es importante que se vea más perra y se viene el mundial y se vienen mil cosas. Así que bueno, nos animamos por esa pantalla que ya después les diré cómo salió. Pero vamos muy rápido, güey. El avión salió igual, como 2200 con lo que yo compro de los boletos con un poco más de espacio en las salidas de emergencia y eso. Como saben, llego a casa de mi mamá, por lo que no pago hotel como tal en Ciudad de México. El boleto costaba 800 pesos. Eso es lo que costaba el América Toluca para esta jornada 3. Y ya saben, 200 del iPark. Esta vez ni lo voy a sumar porque sé que cuando vamos a Ciudad de México, pues es bastante repetitivo el costo, fuera de que sean aviones más caros y demás. Me han preguntado, porque justamente al estar esta pausa del América, me han estado preguntando en redes, güey, ¿vas a ir a los partidos del Real Madrid? ¿Vas a ir al del Chelsea? ¿Vas a ir al del City? A ninguno, güey. La realidad es que son boletos extremadamente caros. Son partidos que para mí no vale tanto la pena. Estaría chido un mundial de clubes donde se juega algo, pero amistosos así que nos agarran de sparring los equipos europeos, para serles honesto, no soy muy fan de tener que gastar, imagínense, güey, 20 mil, 30 mil pesos por ir a ver un amistoso entre la banca del América y la banca del Chelsea. La neta no me llama tanto la atención. Lo que sí, obviamente, es que habrá reacciones desde el estudio. O sea, me refiero a que vale la pena verlo, no viajar hasta allá para un amistoso. Así que bueno, me despido. No olviden suscribirse, dejen su like y se viene el vlog, como les dije, de la playa del cumple de Franchi. Como les dije anteriormente, nos vemos en un próximo video. ¡Sur!